tenemos que respetar la ley, favorecer a la ley que permite salvaguardar a nuestros hermanos en aislamiento voluntario. Eso es lo que se está pidiendo. Nosotros los pueblos indígenas nunca hemos desabastecido la Amazonía, pero históricamente conocemos desde la vía del caucho, la chiringa y la balata, quienes han sido, que la han dejado vacío con la chiringa, llevando por barcos la balata, los grandes madereros, los grandes patrones, que dicen que los hermanos indígenas están interesados. No, nosotros estamos interesados en guardar, en salvaguardar la Amazonía, que es el pulmón del mundo, donde está la riqueza, la biodiversidad, que estamos nosotros queriendo conservar. Nosotros los pueblos indígenas no somos estorbo para el desarrollo de la Amazonía, no. Queremos que las cosas sean de acuerdo a ley. Si esta coordinadora tendría la buena fe de querer desarrollo en Loreto, él no estaría pues en contra de la ley.